Esta oportunidad nosotros nos encontramos en el sector La Malena, estamos en compañía del presidente de la Asociación de Junta de Vecinos, Miguel Echavarría. Estamos en la calle Anacaona, la calle que ha dado mucho dolor de cabeza. Sí, buenos días, Vilorio, buenos días a la prensa, buenos días al pueblo altagraciano. Estamos aquí especialmente en la calle Anacaona, del sector La Malena, para que el pueblo vea las condiciones que se encuentra esta calle. Así como esta calle, hay muchísimas calles aquí en la zona sur. Pero esta calle, esta es la famosa calle de la banitería, ¿verdad? La Anacaona. Sí, la famosa calle Anacaona, la que el ayuntamiento le tiene miedo. ¿Qué se puede hacer, hermano, aquí en esta calle? ¿Qué tipo de trabajo para mejorar? Porque cuando llueve todo un cabo. Bueno, esta calle se aprobó en hacer ahí con tenis para el 2017, para este año. Ajá. El cual ese presupuesto ni siquiera se ha iniciado. Sí, y lo que lleva a esta calle en verdad es un drenaje. Un drenaje para que esa agua que viene desde el sector La Malena aquí arriba, la estancia y esa parte, esa agua, baje por debajo, sí, y descarguen ahí en el caguero. Pero ellos no quieren invertir. O sea, no vale la que encalicharla, eso está de más, ¿verdad? No, yo... Ellos se encalichan esta calle y se mejora un poco, pero exactamente lo que se necesita es un drenaje aquí en esta calle. Ustedes como presidente de la asociación y parte de este sector, ¿no han llevado esa inquietud al ayuntamiento? Sí, nosotros le hemos llevado. Lo que pasa es que lamentablemente el ayuntamiento no quiere invertir. No quiere invertir. Mira, nosotros tenemos ahí en la Helio María Montá una calle desde el 2015. Esperando que esa calle se le haga algo. Okay. Ese sector está abandonado completamente. Cada vez que vamos a la alcaldesa, siempre que vienen, y Manino todos los días está llegando a esta zona. Tenemos presupuesto 2016 en Villa María, en Los Morales, en el sector de Villa Esperanza. Todos esos sectores tenemos todavía presupuesto 2016, que no han concluido. Y el 2017 ni siquiera lo han iniciado. Pero aquí está la inquietud, ¿verdad? Estamos aquí en la calle Anacaona para... Sí, para que ellos vean, porque estamos cansados ya de ir al ayuntamiento. Ya nosotros lo que vamos a tener que hacer es levantar la asociación y irnos toditos para allá. Bueno. Cerrar el ayuntamiento, si eso es lo que ellos quieren. Bueno, nosotros estamos aquí en la calle Anacaona, esto es aquí en el sector de La Malena. Aquí estamos observando en las condiciones que está esta calle, donde ellos le piden al ayuntamiento, a las autoridades, que por favor vengan en auxilio. Las personas han tenido que levantar un poquito más de lo normal para que el agua no, porque el agua destruye la calle. Y por eso estamos aquí en este sector. Y ustedes escucharon al presidente de la Asociación de Junta de Vecinos de la zona sur, donde en todas las calles que él entiende, siempre nosotros acudimos para ver qué pueden hacer las autoridades. Nosotros continuamos.